uno era, buscan eso, buscan por esa vía de lo de la lucha pro aborto o los derechos de gay, de inmigrante, de todo lo que implique fracturar la homogeneidad social, lo que podría llamarse la eutaxia de una nación, es decir, el deseo de cohesionar sus mejores fuerzas para seguir avanzando. Estados Unidos está enfrentando no ese problema solamente, está enfrentando una conspiración completa de una cantidad infinita de sectores que son refractarios, contrarios a la cohesión social, a la progresión de Estados Unidos, a la evolución positiva de la sociedad y quieren generar todo tipo de caos y soliviantar fuerzas que impliquen en determinado momento la confrontación abierta, la división social. Eso es lo que se ha dado en llamar el marxismo cultural. Si ya no hay lucha de clase, tiene que haber luchas que fracturen socialmente para abrirse paso en medio de esa fractura e imponer una especie de nuevas ideologías, de nueva verdad oficial. Como no logran que la verdad oficial del Estado, sea la de la disociación, la del racismo y el antirracismo, la de la lucha abierta de sexos, etcétera, entonces tratan de imponerla mediante movimientos que fabrican hechos, fabrican posturas que impliquen esa fractura. Ahora, lo que nadie podrá evitar es que eso no solo deteriore la cohesión de los Estados Unidos, las fuerzas de la unidad tenderán a disgregarse y estamos en no sé cuál fase, pero la sociedad americana va ciegamente, y si no ciegamente, por lo menos bastante inconscientemente, a una concentración de fuerzas polarizadas que hagan estallar todo el edificio social y la capacidad de Estados Unidos de regenerarse positivamente. Pareciera que va eso orientado a una fractura mayor, sea por la vía de desagregar la Federación de los 50 Estados, sea por la vía de desagregar segmentos sociales importantes a los cuales se busca enfrentar a otros sectores, negro contra blanco, qué sé yo, mujeres contra hombres, gente de ¿cómo se llama?, de sexos diversos, qué sé yo, a los de sexo normal y coherente. Es decir, ellos buscan permanente, y qué raro, son los mismos actores. Activista, negro, homosexual declarado o partidario de, digamos, de costumbres disolutas, pedófilos, qué sé yo, ateo recalcitrante. Todo eso se mezcla de una manera absolutamente caprichosa, porque tomados individualmente pueden ser personas honestas, honorables o sin el deseo de pertenecer a una fuerza de fractura social, pero unidos y manipulados por segmentos de gran capacidad económica para moldear la opinión pública, y es esta la misión del nefasto Soros, que entiende, financia mediante la Open Society, la sociedad esta que financia cuanto perraje se le ocurra armar una vaina en contra de la estabilidad y el equilibrio social, ya tiene un financiamiento asegurado por Soros. Y pasa por la inmigración ilegal, por los movimientos negros radicales, por las costumbres, digamos, de disolución de los hábitos sexuales de la población. Todo lo que sea la paternidad y el matrimonio, digamos, normal, tradicional, todo eso tiene que volar en pedazos según este enajenado mental. Y hay quienes pues suscriban ese planteamiento como una palanca sólida. Yo no creo que el propio Soros crea en esas cosas. Sencillamente él sabe que utilizando eso puede fracturar la sociedad americana. ¿Al servicio de quién? Antes podían decir, al servicio del imperio tal, al servicio del imperio más cual. Pero no, parece que son fuerzas ciegas que se agotan en sí mismas, como proyectos de los propios Estados Unidos en automutilarse del apoyo de segmentos sociales que quieran la cohesión y el progreso norteamericano. Ahora, esa es una especificidad, o sea, un movimiento típico de una etapa de la decadencia norteamericana, que es lo que es el telón de fondo de todo esto. Hay una decadencia en curso y esa decadencia se manifiesta de esta manera. No sé si...